El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que él pasaba, que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: El Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, ¿qué pueda ver? Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recorrió la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Pues miren, este Evangelio de San Marcos nos habla de la curación de Cristo de un ciego muy famoso. Nomás hay dos personas que Cristo les hizo milagros, que sabemos sus nombres. Era un hijo, la hija de Jairo, y ahora el ciego Bartimeo. Los demás milagros que hizo Cristo no sabemos cómo se llamaban. ¿Por qué era famoso este ciego? Porque estaba en Jericó. Nunca he tenido dinero para ir a Tierra Santa, pero sí he estudiado que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Y ahí está enfrente del Mar Muerto, por lo tanto para el lado oriente pues no hay nada. Y hay un camino en medio de una cañada, de unas piedras, que ahí, por ahí entró el pueblo judío después de pasar el Mar Rojo y liberarse de Egipto. Y era un lugar donde asaltaban mucho, ahí se supone que asaltaron a aquel hombre que levantó el buen samaritano. Y cada vez que había guerra, por ahí entraban los enemigos de los judíos. Y como era un paso obligado, pues ahí pasaba mucha gente y ahí este ciego aprovechaba para pedir limosna. También en Jericó, Cristo encontró a un chaparrito que le decían Zaqueo. Zaqueo era un sobrenombre, como decía el padre Pistolas, este decían el Chaparro. El Chapo también, muy famoso narcotraficante que está en Estados Unidos. Chapo quiere decir chaparro. Por eso me da coraje que digan que lo confundieron con Juan Posadas. Juan Posadas medía 1.90. Y el Chapo Guzmán mide 1.60. Aparte, Juan Posadas traía un Cristo de 1 kilo de oro y su maletín y andaba vestido de obispo. Son jaladas eso que digan que lo confundieron. Y el Chapo traía puras camionetas blindadas de millones de pesos. Y Juan Posadas tenía un carrito común en ese tiempo, que era el Gran Marqués. Es que va pasando aquí Jesús de Nazaret. Al oír esto, como sabía que Cristo hacía milagros, empezó a gritar: Jesús de Nazaret, Hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate! Jesús de Nazaret, Hijo de David, ten compasión de mí. Y más gritaba y más gritaba. Y esto le valió para que Cristo lo mandara a llamar. A ver, tráiganme a ese que está gritando. ¿Qué quieres de mí?
que yo vea. Y con una palabra lo curó. Que veas. Otros milagros, anoche estaba viendo a unos protestantes que decían que Cristo escupió, hizo lodo y se lo puso en el ojo a un ciego. Y decía ese mendigo protestante, el pastor que se dedica a robar y a hacerse rico, ¡ay, qué cochino! Escupió. Hiciste una plasta de lodo y se la aventó, más ciego se quedó. ¿Por qué se dicen representantes de Dios y que siguen la Biblia y están nomás burlándose de Cristo? A ver, digan. Yo no sé por qué hay tanta gente taruga que sigue esos protestantes. Y que el diezmo, y que el diezmo, Pablo. Que tenemos un sacerdote muy diferente de los sacerdotes que había en aquel tiempo, de los levitas. Aquellos sacerdotes se morían y este no se iba a morir o iba a resucitar. Aquellos no tenían poder de perdonar los pecados y Cristo sí, era eterno, era libre de pecado, nunca se iba a casar. Y los levitas se casaban y tenían hijos, igual que los protestantes. Tenemos un sacerdote que no ocupó borrego, ofreció su sangre por nosotros. Según el rito de Melquisedec, ese Melquisedec no sabemos su origen, ni tuvo hijos, pero era sacerdote allá en tiempo de Abraham, y fue el que bendijo a Abraham. Y este Cristo, que es el sacerdote único y eterno, tenía todas esas cualidades. Y ese sacerdote dijo, ya no quiero sacrificios de toros, de borregos ni de chivos, por el perdón de los pecados. Yo me voy a ofrecer en sacrificio. No quiero sacrificios ni ofrendas. Únicamente quiero que sean misericordiosos, que perdonen, que no guarden rencor. Y que sean caritativos. Quiero que se lo aprendan. Lo que dijo Cristo, según San Pablo. A ver, digan, no quiero. Digan. ¿Están mudos o qué? ¿Están apendejados? No quiero sacrificios ni ofrendas. Quiero misericordia y caridad. Otra vez. No quiero sacrificios ni ofrendas. Quiero misericordia y caridad. En la madre, pinches protestantes, Cristo no quiere ofrendas, a mí no me den si quieren nada, y cabo, pues ni me dan puros pinches tostones, ni para la luz. Pedimos limona, pues para pagar la luz, para pagarle al sacristán, para tragar, ni modo que no comemos. Pero no es el diezmo ya, eso se acabó desde 1865. Y estos pinches protestantes están pide y pide. Hacen iglesias que parecen estadios. Se compran residencias en Estados Unidos. Tienen queridas y queridos. Y se casan entre un homosexual con otro y una homosexual con otra. Y compran aviones. Y jode y jode, pide pinche dinero. ¿Qué dijo Cristo? No quiero sacrificios ni ofrendas. A Dios no necesita dinero ni despensas para tragar. Nosotros ocupamos poquito, pero nomás para pagar la luz y los criados, a la gasolina. Entonces, no quiero sacrificios y ofrendas. Repito, en la madre. Mendigos protestantes, le vuelvo a repetir, dinereros que son seguidores de la Biblia y de Cristo. Cristo dice que no quiere ofrendas y que no quiere sacrificios de animales. Ay, me voy a hacer este templo porque Dios me mandó, me habló y me dijo que yo hiciera por hacer este premio, me comprara un avión y residencias y me comprara 5 carros de lujo.
Dios te dijo que te fueras a la tiznada, cabrón, pero no te vas. Sigues, jode y jode a la gente. Eso es lo que dice Cristo. No seas dinerero, no abuses de la gente. Pero aquí lo importante es la actitud del... ¿Por qué Bartimeo logró que Dios lo premiara con la vista? Es triste, miren. Yo he conocido muchos ciegos. Me acuerdo de uno que se llamaba Félix, que nunca se casó. Ya murió hace unos 5 años. Ese hombre se mantenía tejiendo con las manos palma para hacer sombreros. Y yo iba allá a su... Hoy voy a ir a Buenavista. Y le dije, ¿por qué no te casaste? Pues no puedo. Soy muy triste, padre. ¿Por qué estás triste? Porque estás ciego. Es que soy un inútil. ¿Qué creen que le dije? Mira, Félix, cada vez que venga te voy a dar 500 pesos para que comas. Ten mi chamarra, ten mi cobija y te voy a traer más cobijas. Nomás ponte a rezar el rosario diario por mí. ¿Lo haces? Sí, padre, ¿cómo no? No te sientas inútil. Y cada vez que iba le llevaba pantalones, camisas, chamarras, cobijas y le daba 500 pesos. Y lo mismo les puedo decir a ustedes, ya están viejitos, ya están enfermos, ya tienen cáncer. Recen por ustedes y recen por mí. Les agradecería mucho que recen por mí. ¿Ah? Mañana va a ser 8 días que me fui me despidiendo de aquí, porque iba a ir a Querétaro y en avión a Monterrey para sacar mi visa. Se sorprendieron porque les di la bendición. Le dije, ahora ustedes párense, levanten su mano y denme su bendición. Padre Alfredo, yo te bautizo, digo, yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, hijos, son hijos de Dios, participan del sacerdocio de Cristo y pueden dar bendiciones y hacer milagros. ¿Por qué no hacen milagros? Porque nunca se paran en las iglesias, porque son ojetes, porque no ayudan a nadie, porque no vienen a misa, porque no se confiesan. Y muchos son borrachos, rateros y mujeriegos. ¿Cómo cabrones Dios les va a hacer caso a un mujeriego, borracho y ratero? Ustedes son santos y deben ser santos y deben ser sacerdotes. Pero no vienen a misa, ni siquiera se confiesan, a nadie le ayudan. Son un mundo lleno de egoísmo. Les digo lo que les dije hace 8 días. Me da tristeza con muchos jóvenes, muchachas y muchachos que estudian la primaria, la secundaria, la universidad, se reciben, se meten a una fábrica o a otro negocio y se acuestan a la misma hora y se levantan a la misma hora. Se conforman con tener una casa, una camioneta, su pareja y un niño o dos. Y no pasan de ahí. Parecen pollos rostizados. ¿Se han visto los pollos rostizados, verdad? Están vuelta y vuelta y vuelta así contra la lomba. Se los lleva a la tiznada, se mueren y no hace nada en este mundo. No hace nada a veces ni por su familia. Aquí hace 8 días me llegó una viejita ya de 70 años. Con muchos estudios. Tenía 6 tumores. Le dije, señora, ¿con quién viene? ¿Usted tiene marido? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Y dónde están? Porque usted me está enseñando un montón de estudios de que se fue a los hospitales y se está muriendo. Ay, padre, no me diga que me estoy muriendo. Señora, con un tumor se están muriendo. Imagínate, usted tiene 6. Se lo está llevando la tiznada, se está muriendo, señora. Son 6 tumores, tiene uno en la cabeza, otro en la tiroides, otro en los pulmones, otro en la matriz y otro en el culo. Nomás tiene 6.
y se está muriendo y con uno se muere uno, ¿por qué dice usted que no se está muriendo? Y ya se fue, pero me puse a pensar, porque no tengo vieja ni hijos y así pienso mucho. ¿Dónde chingado estaba su marido? ¿Dónde chingado están los hijos y las hijas? ¿Sabe dónde están? Esperando que se muera la viejita para joderse la herencia, para joderse la casa, las tierras, el tractor, las vacas, la pistola. Y ya quieren que se muera y por eso dejan venir a la pobre viejita a ver, a ver si de milagro el padre pistola la alivia de cáncer. Con 6 tumores, hijos. Y que no le digan que tiene cáncer porque se asusta. Pues sí tiene cáncer. Y ayer llegó otro señor, parecía víbora que se tragó una rata, flaco, flaco, con una panzota así, entre negro y verde, el puro esqueleto, y sus 2 hijas. Y me dijo, me llamó la muchacha, padre, no le vaya a decir a mi papá que tiene cáncer porque se va a asustar. Ah, cabrón. Tiene 3 tumores, está muriendo y no quieres que le diga. Mira, ponte a rezar, mendiga. Se está muriendo tu padre y no quiere ni siquiera decirle. Confiésate, pide por él y tú también, su hermana. Está en artículo. ¿Qué no ves la cara que tiene, el cuerpo que tiene? Ya está más para allá que para acá. Ay, es que no le diga. Y si la regañé, siquiera me pongo a pensar, siquiera 2 hijas trajeron al viejito. Tenía 47 años, yo le gano con 30. Y te da con un pinche bastón, ya para la fregada. El puro esqueleto. Entonces, qué triste que en la vida los papás esperan mucho de sus hijos y son hijos de la tiznada. No les preocupa en nada que se alivien. Dicen que los quieren, pero lo que verdaderamente quieren es que ya se mueran. La nuera decir, ojalá se muere esa suegra que tengo, bruja, para que me deje la casa y el coche. Y dice el yerno, lo ayudo con estas orejas de puerca flaca que tengo. Ojalá se muera ese cara de tlacuache de mi suegro para que me deje las tierras y el tractor y las vacas. Mira qué cabrones. No la creen, no me la crean. No quieren hacer caso, no me hagan caso. Pero esa es la realidad, hijos. Solitos venimos a este mundo y solitos nos vamos. En Cuaré llegamos y a Cuaré nos vamos. ¿Qué puede caber en la caja? Y todavía yo veo gente que se llevan los angelitos de las tumbas para venderlos más adelante. Le roban las placas de bronce para el fierro viejo. Y abren las tumbas y algunos sacan ahí con un martillo los dientes de oro, las medallitas, los anillos que traen y se los joden. Yo ya tengo mi tumba a mí de 2 metros y medio y mi caja. En esas jodideras de cajas de 2 metros, yo mido 2 metros. Y quiero que me entierren con botas, tengo como 20 pares de botas y como 10 tejanas y como 10 pistolas. La pistola no, porque me la chingan, ¿no? Se la roban, pero la tejana y las botas y mi traje de charro, pues sí, que me pongan. Yo ya me escapé 30 años de las muertes, van 5 veces. Recién nacido 8 días, me picó un alacrán. A los 8 años me dio tifoidea. A los 12 años me dio, ¿qué más? Pulmonía. Luego a los 22 años me dio fiebre de Malta. Y a los 70, a los 68 años me dio cáncer. Y a los 71 coronavirus. Y aquí estoy, hijos. ¿Quién sabe cuánto más me vaya a dejar Dios? Le ruego y me quite el cáncer de un día para otro. Entonces, ¿por qué los padres no hacen milagros? ¿Minereros? ¿Flojos? ¿Faltos de fe? ¿Algunos enamorados? No, hijos, eso no está fácil.
Y esos mendigos que hacen pantomimas de que resucitan un muerto y resulta que no se murió, y le pagan no sé cuánto dinero a la funeraria y luego la gente los manda a la tiznada, ya no los ocupan, los odian. Y que te pongo la mano y que yo curo y tal, dos cabrones atrás deteniéndolos. Y padres también tienen una mujer con hijos y dicen, ay, yo soy carismático y yo curo de todas las enfermedades, soy amigo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toda la noche velando. Yo nunca he visto que un padre cure a nadie. Así científicamente no. Quizás psicológicamente porque están apachurrados, están tristes, están deprimidos porque se murió su hija, su mamá. A lo mejor de eso se alivian porque ni la mitad de las enfermedades están aquí. No se confiesan. El corazón, que es lo que más mata ahorita al mundo, es porque no se confiesan. No rezan, pelean, discuten, no están en paz. Préstame tantita. Miren, yo veo mucho el internet ahora porque pues como estoy solo, hay mucha basura, muchas mentiras que curan madre. Pero sí vi uno de un señor muy serio, mexicano, que estudió en Harvard. Harvard es la universidad más prestigiada del mundo, incluso de Londres, la de París, la de Comillas en España. Y dice que hicieron un estudio que el freno único que hay es la religión, cualquier religión, pero más la católica, porque donde influye mucho la iglesia católica, la gente va a misa, la gente se confiesa, se casa por la iglesia, vienen en unión la familia. Y hay muy pocos borrachos, muy pocos drogadictos, muy pocos rateros, muy pocos sicarios, muy pocos abortos, muy pocos divorcios. Se los vuelvo a repetir. Es un estudio científico de la universidad más prestigiada del mundo. Y en ese estudio dice que todas las religiones, pero más la católica, es donde hay menos abortos, menos divorcios, menos secuestros, menos asesinatos, menos robo, donde la gente es más feliz, están casadas por la iglesia, son familias más unidas y más progresistas. Échense ese trompo a la uña. Esos mendigos que son ateos y que dicen que a los padres son tanudos y que sabe qué, métanse a estudiar. Y la religión católica es la que logró, después de 100 años de Hernán Cortés, que Bartolomé Las Casas consiguiera la firma del rey de España y del papa para considerar humanos a los indios, aunque se las cogían y tenían niños, decían que las mujeres indias no eran más que animales, que no eran seres humanos. Y en Estados Unidos, en cambio, aquí los españoles se cogían a las mexicanas, ahí nacimos nosotros, pero los mendigos ingleses en Estados Unidos mataban búfalos igual que indios y indias. Decían que el mejor indio es el muerto, y pagaban 12 libras esterlinas por cada cabellera de indio y india muertos. Ahí se leyó John Wayne, hasta una película de Cantinflas, con los indios. Pobrecitos, los exterminaron. Y he ido a Blake, a Oklahoma. Ahí tienen una reducción de indios tan feos, pues, tan gorditos, grandotes. ¿Qué hicieron? Mandaron al lugar más caliente de Estados Unidos a los indios a que se murieran de hambre. En Oklahoma toda la gente está morena, se casan y se divorcian porque no tienen ninguna religión. Esos cabrones ingleses y norteamericanos casi acabaron con los indios, que apaches y que no sé qué tanto. Eso los mataban a hombres y a mujeres. Por lo menos los españoles nomás se cogieron a la Malinche y a otras, y ahí nacimos nosotros. Está toda madre, ¿no?
No es lo mismo embarazar que matar. Y hasta la fecha esos gringos invadieron Irak, antes llamada Persia, que porque Adán Hussein, que era muy mal, que la fregada. ¿Qué hicieron? Robarse 15 años el petróleo. Y luego fueron y hicieron guerra en Irak y mataron que a Bin Laden, el que los tumbó las Torres Gemelas, que sabrá Dios quién chingó sería. Otros 15 años de estarse robando el petróleo. Hay 4 millones de armas aquí en Estados Unidos. ¿De dónde las trajeron? De Estados Unidos. López Obrador les puso una demanda de, ¿sabe cuántos millones de dólares? No nos dieron ni un pinche centavo. Y se enojan que porque aquí se produce el fentanilo. Señores, el lugar, la nación que consume el 90% de drogas es Estados Unidos. Y allá producen el 30%. Son los principales productos de fentanilo, de marihuana y de todo. Y nunca agarran a algún narcotraficante. Ni modo que la marihuana se vaya desde aquí, desde Tijuana solita hasta Chicago. Nunca los agarran y son los principales consumadores. Y querían mandar el ejército a México para acabar con el fentanilo. Y los chinos, hay muchas formas de meter a la gente. No entran en guerra, pero sí les meten todo el fentanilo del mundo. Y ven en Los Ángeles, en Chicago, en el centro, puros pinches negritos ahí y gringas, putitos, borrachas, drogadictas, viviendo en puras casas de campaña. Y los negros, la mayoría están en el bote porque son delincuentes. Y con estampillas los mantienen. En un barrio de negros llegan los negros y las casas se destruyen porque no arreglan ni una casa. Y nos quieren, nos critican. Y ellos la consumen, y ellas la compran y la negocian y pagan. ¿Para qué le hacen al pendejo? Y andan armados hasta los dientes. Y todas las armas las mandan para acá para que nos matemos unos con otros. También mexicanos, por favor, pues ya no se maten. Dedíquense a trabajar. Las mujeres, aunque queden viudas o solteras o abandonadas, yo conozco mujeres que es una chulada, venden gelatina, no como esa mendiga Xochitl. Se dedican a vender tamales, corundas, atole, tejen ajeno, hacen tortillas ajenas. Son amas de casa alquiladas, lavan ropa. Muchos quieren con el culo arreglar todos. No, y sí lo hacen. Yo conozco artistas que se hacen millonarias después de andar acá encueradas en el cine y encuentran un viejillo ricachón. Y también muchos hombres con el garrote quieren arreglar todo. Piden la muchacha, no tienen casa, no tienen camioneta y no trabajan. Y dice el suegro, ¿y tienes casa? No, y camioneta tampoco. Y trabajas, ¿no? Entonces, ¿con qué quieres arreglar todo? ¿Con el garrote? Ni que fueras árbitro. Entonces, no, hijo, o sea, hay que trabajar, hay que respetar. Bartimeo, qué chulada, era necio, cállate, gritaba más fuerte, era tenaz, era constante, tenía fe. Él quería de todo corazón recobrar la vista. Hizo todo lo posible y Cristo lo llamó y lo curó. ¿Y qué creen? Se fue siguiendo a Cristo, dejó de pedir limosna hasta que lo mataron. Ese no lo llamó Cristo. Él se fue a perseguir a nuestro Señor. Así es que es un ejemplo hermosísimo de fe, de constancia, de terquedad, de bondad, de obediencia, porque luego se levantó, llámenlo, aventó a la fregada, dice aquí, aventó por ahí el manto, y de un brinco se levantó y se puso a sus pies de Cristo. Ustedes háganle caso a Bartimeo, dejen esa pinche borrachera, dejen esa huevonada, pónganse a trabajar,
No sean mentirosos ni hocicones. Dejen el pinche cigarro y los refrescos. Vengan a misa, confiésense. Hagan todo lo posible para que Dios los cure de su alma y nos tenga con Él para siempre en el cielo. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.